Muy buenas a todos, por tenés, Soy The Wild Gamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2. Donde el vídeo de hoy os traigo muy importantes y muy buenas noticias. Además, también de un tráiler revelación. Entre otras noticias de las que vamos a hablar, Gambito va a estar gratis desde el 30 de julio hasta el 27 de agosto. Los primeros sets de armaduras de solsticio de héroes serán los primeros sets de armadura 2.0 que podremos obtener antes de Shadowkeep. También habrá un nuevo área completamente nuevo y completamente gratis para todos. También una nueva actividad Matchmade, nuevas recompensas, momentos de triunfo, nuevos buffs que afectarán mucho a las subclases. Y mucho más. Antes que nada voy a dejaros con el nuevo tráiler revelación. Espero que en español, depende de si lo han subido ya para cuando termine de editar el vídeo. Y si no, igualmente, pues no os vais a perder nada, ¿vale? Porque todo os lo voy a explicar al detalle en cuanto veáis el tráiler. Dicho eso, aquí os lo dejo, disfrutadlo. Este año, En el tráiler veréis nuevos gestos, la decoración de la torre, varios nuevos planos del nuevo área que podremos acceder y algunas cosillas que, más que nada, son cosas que podríamos mencionar así por encima, ¿vale? Ahora voy a explicaros de qué irá el evento, todo lo que tomará lugar y todo lo que podremos conseguir. Antes que nada, este evento comenzará el 30 de julio y terminará el 27 de agosto, así como el gambito gratis para todos, ¿vale? Así que aprovechadlo. En el artículo de Bungie, que tendréis linkeado abajo en la descripción, nos dicen: Solsticio de héroes es una gran tradición entre los guardianes. Es una oportunidad para todos para reflexionar sobre las dificultades del pasado y celebrar la resistencia de los principales defensores de la humanidad. Y de nuevo nos dicen la fecha. Dice, la festividad comenzará con una visita a Eva Levante cerca de la estatua de los héroes en la torre. Así que la estatua regresará así como Eva Levante como vendedora. El año pasado no lo fue, pero esta vez sí lo será, así que igual trae alguna otra cosa nueva. Obtendremos los ítems de ella. Luego nos explican que podremos hacernos mucho más poderosos. Nos dicen, deja fluir la energía de esta comunidad. Cada día el evento contará con uno de los tres elementos, solar, arco o vacío. Las bajas elementales te premiarán con orbes elementales. Al recoger estos orbes te permitirán completar objetivos para mejorar tu armadura. Y también puedes crear los orbes que necesites para los objetivos mientras estás en ello. Y recolectar 30 orbes, nos explican, hará que, bueno, si coinciden con el elemento diario, es decir, tienen que ser 30 orbes de arco, por ejemplo, si ese día hay buff de arco, pues podréis aplicar un buff elemental, que la verdad se notará mucho. Estos buffs nos explican pueden cambiar realmente las cosas. Empezando por el buff elemental solar, equipando la subclase solar y obteniendo este buff, ¿vale? Generando eh, orbes con la subclase y armas solares. Al recogerlos, podremos ejercer su poder elemental solar. Y mientras esté activo, los guardianes emitirán una ola ardiente de energía que dañará cualquier cosa a su alrededor. Habrá que probarlo, pero suena muy interesante. En cuanto al buff elemental de vacío, Equipando la subclase de vacío y generando orbes de vacío, podremos rec recogerlos para ejercer su poder. Y al agacharnos, mientras este esté activo, podremos hacernos invisibles y obtener True Sight más una mejora de habilidad de regeneración, lo cual también suena genial. Es decir, los titanes y hechiceros también podrán hacerse invisibles por primera vez. Luego, en cuanto. Ah, bueno, en Destiny 1, si te tiraban la granada, podrían hacerte invisible. Luego, el buff elemental de arco. Obviamente equipando la subclase de arco y generando orbes de arco, pues podremos recogerlos para que mientras esté activo podamos correr más rápido, ¿vale? A mayor velocidad y causar mayor daño cuerpo a cuerpo y con espadas. Estos efectos durarán poco tiempo o hasta que los enemigos te derroten. Dicen no tengas miedo. Estas ventajas no estarán activas en competitivo o gambito prime. Pero supongo que sí en crisol normal y gambito, así que cuida por ahí. Luego nos hablan de las meditaciones de combate. Dicen... Eva e Ikora han creado un nuevo ritual para que puedas perfeccionar tus habilidades y aprovechar al máximo los nuevos buffs elementales. Irás a un área completamente nueva llamada Zona Aérea Europea, para enfrentarte a los nuevos enemigos de la colmena Cabal o Caídos. Esta es una nueva actividad de Matchmade, es decir, que tendrás que hacer la escuadra preformada. De hecho, no sé si tendrá pero, eh, Matchmaking, pero creo leer, eh, que leí Matchmade, ¿vale? Porque es que lo tuve que traducir todo, aún no estaba en español. En fin, y esta actividad se podrá lanzar tanto desde la torre como desde el director. Nuestro objetivo será derrotar a tantos minibosses como sea posible antes de que el tiempo expire. Una vez se acabe el tiempo, nos enfrentaremos a un jefe final. Y una vez ese jefe se ha derrotado, saldremos de la zona aérea europea en busca de cofres del tesoro. Dicen en busca, así que igual habrá que buscarlos. Ya veremos. Y cuantos más minibosses derrotemos, pues más tesoros nos esperarán. Los cofres contienen paquetes de solsticio que puedes abrir con los fragmentos de llaves de, sol de solsticio. Estas se obtendrán al completar cualquier actividad durante el solsticio. También uh, nos dicen que los consideremos similares a la esencia del amanecer, por así decirlo, que para que lo comparáis con el de los otros eventos. Luego, los premios que hay en estos paquetes son equipamiento peculiar legendario, bueno, peculiar y legendario, núcleos de mejora y materiales. Una vez que hayas obtenido la armadura de solsticio legendaria, los paquetes de solsticio también te recompensarán con armadura adicional, para que puedas farmear piezas de armadura con ventajas aleatorias mejoradas. Luego también uh, nos dicen que al recolectar todos los conjuntos de armaduras legendarias en solsticio con las tres clases obtendremos acceso a la esparro Boragora F37, la que estáis viendo en pantalla. Y por cierto, suena muy interesante la nueva actividad y esa nueva zona y tengo ganas de ir y ver si se puede hacer solo. ¿Recordáis el último evento de Rebelry? ¿Cómo era? Uh, bueno, el que vino con Primavera la, la anterior temporada. ¡Wow! Logré por fin hacer eso solo. Y fue impresionante, los cinco jefes solos. Uno de los mayores desafíos que he hecho, así que será interesante ver qué me espera con esta actividad, quiero decir, a la, a la hora de jugarla solo. Obviamente lo intentaré en directo, ya lo veréis. Pero aún quedan noticias. En cuanto a la armadura, nos dicen, los conjuntos de armadura de solsticio de héroes deberán actualizarse de su estado incompleto, drenado, a su estado raro, renovado. Completar el proceso de actualización de armadura te te otorgará el conjunto legendario majestuoso. Luego, para mejorar la armadura, los guardianes tendremos que completar una variedad de objetivos en cada pieza de armadura antes de avanzar al siguiente conjunto. Por cierto, se filtraron todos y cada uno de esos requisitos y yo os los mencioné en un vídeo hace un tiempo. Puedes echarle un vistazo hace no mucho tampoco, hace unas semanas. También habrá un conjunto final de objetivos disponibles para desbloquear la versión de obra maestra de los conjuntos. Dicen, sabemos que la actualización de estos juegos es una experiencia divertida, pero requiere un compromiso de tiempo y esfuerzo. Para que no parezca que sea un fastidio ganar este set solo para que el nuevo sistema de armadura 2.0 lo haga obsoleto con Shadowkeep, han decidido, en base a los comentarios de los jugadores, hacer que la armadura de solsticio de héroes establezca el primer set de armadura 2.0 que recibiremos. Eso suponiendo que la conseguís, nos dicen. Cualquier set legendario que ganemos ahora tendrá sus nuevas versiones de armadura 2.0 esperándonos para que las recojamos en el armero cuando se lance Shadowkeep. Solo podremos ver el conjunto del personaje con el que has iniciado sesión. Tendrás que cambiar los personajes para conseguir los otros conjuntos elegibles. En el apartado de extras nos hablan de los ornamentos y dicen... ¡Ay, bueno, de Eververso! Dicen, como con la mayoría de eventos, habrá una nueva oferta en la tienda de Eververso. Esta vez no habrá un engrama de eventos este año, ¿vale? En su lugar, habrán artículos que estarán disponibles para su compra directa usando ploto, eh, perdona, polvo brillante y plata en el apartado de T. Severis. Todos los artículos de BBB se podrán comprar con polvo brillante, ¿vale? Así que no, ne no será necesario gastarse plata. Luego, los ornamentos para armaduras, o resplandores como les llaman, estarán disponibles para que los agreguéis a vuestros conjuntos de armaduras de solsticio de héroes. Se mostrarán en cualquier versión de conjunto para brindar a los guardianes un aspecto mejorado. La armadura brilla aún más cuando el elemento de subclase que tenéis es igual al elemento del resplandor. Luego, podréis comprar estos sets completos tanto con plata como con polvo brillante en la tienda de Berberso. Los resplandores de armadura permanecerán disponibles para su uso después de que termine el evento Solsticio de Héroes, así como la 2.0. Luego también nos muestran algunos ítems cosméticos igual ya los habéis visto de fondo en pantalla y finalmente nos dicen que habrá dos momentos de triunfo los que esperábamos disponibles durante este evento de Solsticio de Héroes. También podremos ganar. Um, perdón, también tendremos acceso a Gambito para todos los jugadores. Es decir, que los que no tienen DLCs podrán jugar mientras tengan Destiny 2 a Gambito desde el 30 de julio hasta el 27 de agosto. Y con eso terminan el noticiario. Y damn, no tenemos. Cosas que esperar este 30 de julio. En fin, pinta mucho mejor que el del año pasado, con el nuevo área, las nuevas formas de, de jugar, con lo de las subclases y demás. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. No voy a alargar mucho este vídeo porque quería centrarme en esta información, pero obviamente, en cuanto haya más información, más noticias, os las compartiré aquí en el canal. Dicho eso, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.